han elaborado más de 30 vestidos a partir de materiales reciclados. Lo que me gusta es crear, sacar ideas como si fuera una tela. Papel de plata, plásticos de bolsas de basura. Yo cojo una revista, veo un vestido y cojo el plástico y lo diseño. 20 voluntarios trabajan de manera desinteresada en esta asociación de ayuda al vecino de Berriozar. Es un pueblo que no es grande, entonces bueno, sí que ha habido solidaridad y sí que hay apoyo entre los vecinos. El ayudar a la gente a que salga adelante. Para mí supone una satisfacción el poder hacer esta labor. Ha fabricado más de 20 aperos de labranza como este a escala durante 22 años. He estado en la Ribera, he estado en la Rioja Alavesa, mucho de Navarra y al final he ido dando poco a poco con ellos. Mucha satisfacción y más todavía cuando hago exposiciones y la ven la gente mayor, los que en realidad trabajaron con estos aperos, que disfrutan ellos mucho cuando ven esto. Enrique, Mari Carmen y Javier nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Soy Mari Carmen Iradiel y estamos en este taller desde el mes de abril para preparar 32 vestidos con material reciclado. Formamos un taller aquí de gente un poco que tenía alguna idea de coser y este tipo de cosas y salieron los vestidos. Lo que me gusta es crear, sacar ideas como si fuera una tela, coger un trozo de plástico y trabajarlo como si fuera tela. Papel de plata, plásticos de bolsas de basura, servilletas de papel. Yo cojo una revista, veo un vestido y cojo el plástico y lo diseño. Lo pasamos en grande. O sea, tenemos aquí un taller, estamos gente que teníamos relación, otras teníamos menos y al final pues hemos hecho un grupo tan ameno, o sea, muy bien. Nos lo pasamos muy bien, estamos encantados. Mari Carmen. Hola. No llego tarde, ¿no? Para la boda. No, todavía tienes tiempo. Ah, bueno, ¿cómo me ves? Guapísima. ¿Estoy elegante? Elegante para tu muy boda. Elegante. Sí, sí, sí. Es que me han dejado el traje. ¿Sí? Sí. ¿Quién te ha dejado? Pues, ¿una de mis modelos? Una de tus modelos. Pues muy bien, me parece. Un modelo que además creo que has hecho tú. Sí. Bueno, hemos hecho entre todas. Entre todas. Sí. ¿Cuántas mujeres estáis en este taller? Estamos 15, 16. 15 mujeres y ¿cuántos vestidos? 32 vestidos. 32 vestidos y de materiales muy especiales. Sí. Cuéntame, por ejemplo, el que llevo yo, ¿de qué materiales es? Pues el que llevas tú, la parte de abajo, el forro, es bolsas de plástico blanco. Uh-huh. Lo de arriba es red de pescador. ¿De verdad? De verdad, red de pescador reciclada. Esto todo reciclado, o sea, uh-huh. No hemos comprado, lo único que hemos comprado son las siliconas, las grapas, pero el material es todo reciclado. Después, los vivos del vestido son cintas de regalos, de cestas de regalos y tal. Uh-huh. El tocado... Hombre, ¿qué me dices de mi tocado, El tocado es precioso. Lleva un plato de postre como base y encima lleva una lata de anchoas del Cantábrico, que son las mejores... Y un adorno de una cesta de regalo también. Muy acorde con la red, eso, ¿no? Es, sí, todo a juego. Oye, Mari Carmen, ¿y de dónde nace esta idea de montar este taller y poneros a hacer vestidos tan espectaculares como estos? Pues de la fiesta del reciclaje que hubo en junio en Miranda y nos pidieron, hay una parte del grupo, hay un grupo de teatro que se llama El Condimento, les pidieron hacer una pequeña obra y tal. Y lo derivamos todo en este taller, o sea, en lugar de hacer una obra sobre reciclaje y tal, se pensó en hacer un desfile y nos juntamos gente pues ya de más sitios, de más asociaciones y más gente del pueblo y cuando uno se enfrenta a decir, bueno, tengo que hacer un vestido, por ejemplo, de boda, con estos materiales, ¿qué es lo primero que tiene que pensar? Funciona mucho con patrones, porque yo soy modista hace un montón de años, me gusta mucho coser. Y sí que funciona como si estuviera cortando un vestido de tela, lo mismo, saco el patrón y corto la base del vestido de con el patrón y luego lo demás pues es un poco imaginación, empezamos a echarle cosas encima, a ponerle adornos,
todo imaginación. Y algo que yo me he fijado es también en tu ramo de novia. ¿Qué me puedes decir? Bueno, he tenido varios. ¿Has tenido varios? Que me gusta mucho también el arte floral y normalmente los he hecho de flores naturales, los primeros desfiles. Sí. Pero ya el otro día, como nos van saliendo bastantes galas, pues entonces yo voy a hacer uno que sea un poco para todas, ¿no? Entonces, claro, es una botella de lejía, ¿eh? Ah. Con florecitas de servilletas de papel y redes de naranjas y de limones. Es que aquí reutilizáis todo, todo, ¿no? Todo, ¿qué todo, materiales todo son los que más usáis, además del plástico? Pues papel de regalo, cápsulas de Nespresso, de otro tipo de café que parecía al Nespresso, etiquetas de mosto, bolsas de panadería estrujadas haciendo flores. Y el resultado es, pues, todas estas modelos que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Eso es. Por ejemplo, María Jesús. Sí. Cuéntanos un poco tu vestido, a ver, da una vuelta, María Jesús, para pues que te vestido, veamos. Ya dices, un vestido muy elegante. Hombre. Está hecho con un saco de plástico y encima lo que lleva son estas flores, son de un bolso que me compré y lo que llevaba el bolso dentro, para que todo esto. Y estas otras es de la panadería que usan las bolsas para poner las galletas. Entonces, en esto consiste. ¿Y de vestido. ¿Y de dónde te sacaste la idea? Pues la idea, las ideas son todas de Mari Carmen. O sea, aquí hemos trabajado todo bajo las órdenes de Mari Carmen, que por cierto es ingeniosa, es creativa, es voluntariosa y es, bueno, es una pasada. ¿Y cuánto cuesta hacer un vestido, más o menos, una media? Bueno, depende hay unos que cuesta muchísimo, porque imagínate, se ven las cápsulas de Nespresso, hay que pegarlas todas una a una con silicona, después de hacer el vestido y tal. Entonces, bueno, no hay un... No sabemos el tiempo, porque además ha sido todo como un poco mezclado. Pues la una, mientras yo cortaba el patrón, la una pegaba una cosa, la otra cosía otra, la otra hacía las flores, un poco en conjunto. Entonces no hay un tiempo... Unos han costado más que otros, pero vamos. Y además demostrar que la moda no está reñida con el medio ambiente, exactamente, ¿no? Exactamente. Oye, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es ver a las modelos un poco desfilar, ¿no? Ya que lleváis estos vestidos tan espectaculares. ¿Nos sí. hacéis un pequeño desfile? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Ahora mismo. Gracias. Venga. Soy Javier Laviano, desde el 2009 colaboro con la Asociación de Ayuda al Vecino de Valencia. Había una demanda de falta de voluntarios, ellos se veían un poco en una situación un poco comprometida, que no tenían gente, y en esta fecha comenzamos varios voluntarios a colaborar con ellos. El ayudar a la gente a que salga adelante. Es un pueblo que no es grande, entonces, bueno, sí que ha habido solidaridad y sí que hay apoyo entre los vecinos. Para mí supone una satisfacción el poder hacer esta labor y sabiendo, bueno, pues que a la gente le hace un bien. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. A ver, que te pillo con las manos ocupadas. Buenos días, ¿qué tal, me María? Me imagino que es normal tener las manos ocupadas aquí, ¿no? Sí, cuando estamos en plan de trabajo solemos estar muy ocupados, además. Esta es sí. la
Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar. Eso es. ¿A qué os dedicáis aquí? Bueno, como veis aquí, hacemos reparto de alimentos a las personas necesitadas. Y por otro lado, bueno, pues hacemos alguna cosa, pero en este almacén, concretamente, es reparto de alimentos. Sí. Javier, ¿hay muchas personas necesitadas en Berriozar? Bueno, ahora tenemos unas 210 familias. Nosotros, bueno, decimos que atendemos a personas de Berriozar y de Valleplan. ¿Cómo comenzaste tú en esta asociación? Bueno, comencé porque conocía la asociación, conocía a la gente que estaba involucrada en la asociación y, bueno, nos manifestaron que ellos estaban desbordados en el 2009, los demás alimentos iban en aumento y ellos contaban con pocos voluntarios. Y así yo comencé también a echarles una mano. ¿Y cuántos voluntarios estáis ahora? Bueno, ahora estaremos así involucrados en los reparto de alimentos y en este tema unos 20 voluntarios, prácticamente, unas 20 personas. Sí, comprometidos con el servicio. Bueno, si queréis os presento, por ejemplo, a Chomin. Chomin, os explicará un poquito alguna cosa también. Hola, Chomin. ¿Qué tal? ¿Cómo comenzaste tú en esta asociación como voluntario? Vamos a ver, el 2009, que ha citado Javier, estaba yo en el gobierno del Ayuntamiento de Berriozar. Justamente llevaba el cargo de Bienestar Social y al estar en relación con las trabajadoras sociales me comentaron iba a haber una demanda, como así estaba clarísimo con la crisis económica, iba a haber una demanda de emergencia social. En 2009 había 35 familias usuarias en Berriozar y vimos que enseguida hemos llegado hasta los 200 familias. Y entonces, pues todos los voluntarios eran y voluntarias eran necesarias, ¿no? Dejé el Ayuntamiento en el 2009 y empecé a dedicarme al tema de la Asociación de Ayuda al Vecino. Ese es un poco mi recorrido. Uh-huh. ¿Y qué te aporta personalmente? Bueno, yo soy un defensor acérrimo de los derechos humanos, entre otras cosas. Y los derechos humanos tienen que garantizar, los poderes públicos tienen que garantizar lo básico, lo elemental y lo fundamental para las personas y las familias. Y yo creo que el derecho a comer es un derecho fundamental y en ese sentido creo que no es solamente la declaración, sino que en la práctica hay que demostrar que defiendes ese derecho y creo que lo estamos haciendo en la asociación. Encargado de almacén, ¿eso exactamente qué es aquí en esta asociación? Pues organizar la colocación de los alimentos que nos llegan y luego distribuir el reparto, organizar el reparto también, porque el reparto se hace en función de las unidades familiares, es decir, una familia de uno, de dos, de tres, en esa proporción, lo más justo posible a todos, ¿no? Quiero decir, ese es el trabajo fundamental. Y luego, pues, buscar recursos por ahí, quiero decir, aquí nos llega alimentos a través del Banco de Alimentos de Navarra, a través del Banco de Alimentos de Navarra nos llega también del Banco Europeo, y luego también una asociación de jubilados de la Carra, tiene unas huertas amigas que le llaman en Lumbier, una finca en Muruzábala, cerca de Puente la Reina, donde sembraron patatas, y eso nos traen también verdura, patatas y eso. También hay que destacar, una persona nos hizo una donación de 300 kilos de miel, es decir, que también es una cantidad importante. Entonces, pues así es un poco el trabajo. Y me imagino que todo es bienvenido. Y si vendría más. O sea, hay momentos en los que dices, las cajas parece que quedan un poco justas, pero no tenemos más y no eso. Pero se da una cantidad bastante importante de alimentos. Para que la gente sepa, ¿qué es lo que más demanda tiene dentro de las familias necesitadas? Demanda, pues leche fundamentalmente y luego los niños, para nosotros es una preocupación donde pues, facilitamos la comida, leche de continuación para los niños y tal, es una preocupación para nosotros importante que los niños, sobre todo los niños, estén bien comidos. ¿Han cambiado mucho la ayuda a las familias desde que comenzasteis en 2001 hasta ahora? Muchísimo, porque es que antes pues venían cuatro, como decimos, y ahora fíjate, 200 y pico, y aún no vendrán todos que les hace falta, pienso muchas veces. Y con la crisis. Hay una necesidad muy grande. Y yo creo que estamos aquí haciendo pues, lo que tendrían que hacer los gobiernos, porque es verdad que no tenía que haber estas necesidades, pues se cumple aquí lo que se puede. ¿Habéis notado que ha aumentado el sí, número? Sí, muchísimo. ¿Y el tipo de familia? Pues, a ver, antes igual eran más pues, los que venían migrantes y eso, y ahora ya, pues, verdad, se está viendo un poco de más de aquí también. La vida es como es. Y digo yo, ¿pero para qué? Si todos nos hemos vivido y aquí se va a quedar, que podríamos vivir todos perfectamente. Yo esa cuenta es la que me hago.
No unos mucho y otros nada. Bueno, aquí estamos en la oficina y os presento a Joaquín, según la dirección de papeles, junto a Vicky, Joaquín y Vicky. Y están en este caso atendiendo a Melania. ¿Qué es una usuaria? ¿Qué es una usuaria? Contadme un poco, vosotros sois la cara visible, me imagino, cuando llega un usuario y qué es un poco lo que suelen demandar. Bien, en principio nosotros somos Vicky secretaria, yo soy tesorero de la asociación. Entonces, aquí nosotros además atendemos y llevamos todo el papeleo. Entonces, esto viene unas listas ya desde los servicios sociales de base en las cuales nos indican las familias a las que tendremos que atender cada mes. Esas familias vienen por el número de miembros y si tienen menores de 2 años. Entonces aquí nosotros les atendemos, les anotamos y les hacemos unos vales para que pasen al almacén a recoger los alimentos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una familia para poder recibir la ayuda? En los servicios sociales de base ya tienen un protocolo de actuación, entonces existe un baremo, ¿no? El baremo es, hacen unas cuentas, entonces el baremo es si salen 5 euros o menos, tienen derecho a recibir los alimentos por persona y día. Si tienen más dinero que ese, pues entonces no se les da el alimento, aunque se considera que igual sí que en algunas familias habría esa necesidad, ¿no? Estamos parados, no tenemos trabajo. Entonces, con la economía que estamos ahora, tenemos la ayuda de renta subsidiada, yo y mi marido, pero no nos alcanza para pagarse el piso. Y aparte de eso, tengo 3 hijas. Entonces, eso es una ayuda para nosotros, la comida que nos da. Gracias a aquí tenemos, aunque no es maravilla, pero tenemos para comer. Pero bueno, yo valoro lo que me dan y agradezco lo que me dan. Yo economizo eso todo el mes con lo que me sobra de lo que nos dan y el piso, y entonces y así nos ayudamos. Gracias a la ayuda que hay aquí, gracias a Dios, y eso es lo que tenemos. A ver, papel. Sí. A ver, 1 de 4. Bueno, Melania, te hemos puesto leche, pasta, arroz, legumbre, galletas, aceite, bueno, y esas cosas, ¿eh? Todo esto, ¿y vale? ¿La fruta? Y la fruta te vamos a dar también de seguida. Ah, bueno. Vale, venga, pasa. Yo empecé hace 10 meses, tuve que acudir a los servicios sociales de base. A raíz de aquello vi la labor que se estaba haciendo aquí y desde entonces, hace desde enero, estoy de voluntario aquí. Me parece que la labor que se hace es muy importante, que está muy escondida, que hay que darle mucha más visibilidad y que el hecho de que estéis aquí me parece, pues eso, importantísimo, porque la gente no es consciente, yo no era consciente, era consciente de que había un problema, pero no de la magnitud que es. Y es muy importante, creo yo que es muy importante que se le dé más visibilidad. Gracias y nos alegramos, ¿no, Javier? Que casos como este también se solucionen y que entre todos nos ayudemos. Bueno, se solucionen, lo importante es que se generen soluciones. Bueno, los problemas hay que solucionarles con voluntad política y con medidas, vamos, de compromiso político también. Entonces, bueno, que no es cuestión de que esto sea lo que en el tiempo, sino de la solución. Eso es. Bueno, pues bueno, gracias. De momento hay que dar a la voluntad de los vecinos. Muy gracias. Bien, gracias por vuestra presencia. Hasta luego. Soy Enrique Valencia, tengo una colección de aperos de labranza, hechos por mí. Empezó primero por una pieza que la hice por hobby sin más, y a mis amigos les gustó mucho. Y entonces me animaron a que buscara más piezas y que hiciese. Ya la afición viene ya desde pequeño. Porque claro, los labradores de mi pueblo natal, que es Lerga, pues tenían aparejos de eso. No todos los que hay aquí, porque esto es una de mucho dinero, vamos, que entonces la gente que era pudiente las tenía, pero escaseaba. Y más bien las he encontrado por pueblos lejanos al mío. He estado en la Ribera, he estado en la Rioja Alavesa, mucho de Navarra, y al final he ido dando poco a poco con ellos. Mucha satisfacción. Y más todavía cuando hago exposiciones y la ven la gente mayor, los que en realidad trabajaron con estos aperos, que disfrutan ellos mucho cuando ven esto.
Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantada. Bueno Enrique, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, aquí tenéis mi hobby principal de los apeos de labranza antiguos. Tu hobby, nada más y nada menos. Sí. Porque aquí se ven muchas horas de trabajo sobre esta mesa. Muchísimas, 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 muchísimas. ¿Cuántas? No sé ni cuántas. Esta que es la más complicada, me costó sobre 2.400 horas. Madre mía. Solo esta. Es una segadora agavilladora del año 17. Y me imagino que encontrar una fotografía o una imagen de esta segadora no es tarea fácil del año 17. Pues no es tarea fácil, no. Es muy, muy difícil porque ya no quedan máquinas de estas. Hay que buscarlas por los pueblos, por ahí, pueblos perdidos. Yo me cogía sábados y domingos a buscar, hasta que dabas con ella. ¿Y dónde busca uno? Me informaba de la gente que me decía, pues vete a tal sitio que allá puede haber, pues no sé, en la ribera o en la montaña, dependiendo de qué apero ibas a encontrar, pues ya más o menos intuías, pues aquí puede haber, aquí no puede haber. Y en muchos sitios decían, pues ya teníamos, pero lo mandaban todo para el chatarrero. Y yo poco a poco he ido buscando, por eso es la labor que más me ha costado de dar con ellas. Y una vez que uno lo encuentra, hay que hacerlo. Ahí ya empieza ya el tema grave. Ahí hay que empezar ya a coger muchas fotos, grabar mucho, y si puedes traerte el apero hasta tu casa o hasta tu taller, luego es desgranar toda la pieza de arriba abajo, dibujarla de arriba abajo, y luego ya empezar a hacer. Coger los materiales y empezar a moldarlos, vamos. ¿Y qué materiales utilizas? Pues mira, principalmente casi como los originales. Cada pieza de esta es la original a escala. Entonces, lo que es el apero, pues lo que es madera, lo que es hierro. Muchos se estarán preguntando en casa, bueno, ¿y de dónde le viene a uno este hobby? Yo ya desde pequeño. Yo ya trasteaba en mi casa, ya mi padre le quitaba la herramienta que tenía, ya me hacía mis propios juguetes. Y claro, ya te vas haciendo mayor, luego ya me fui a estudiar, fui a la escuela profesional de Tafalla, aquellos años, y ahí ya cogí el oficio de mecánico ajustador y después fue un poco lo que te he contado antes, que hice la primera pieza, que fue esta, es un Brabant, esa es la primera pieza, que la hice sin más por hacer una pieza, y les gustó a mis amigos y a gente mayor también les gustó mucho. Y me animaron a que hiciese más. Esto es el famoso malacate. El malacate. Aquí se ponían unos mulos, como se ve aquí en la foto. Entonces, iban dando vuelta, o sea, esto es un carrete, y conforme le van dando vuelta, iba labrando esto el campo. ¿Generarás mucha atracción entre antiguos agricultores? Pues sí, mucha, sobre todo por los mayores que todavía viven, disfrutan mucho viendo esto. Esto refleja lo que fue el campo antaño, ¿no? Cómo nuestros agricultores trabajaban con estos medios y cuánto tenían que pagar por estos aperos, porque entonces no había dinero. Y tenían que conseguirlo a base de trueque, que se decía, ¿no? Yo te doy tú me das esto, el otro, tal. Entonces quiero decir que el que tenía esto o era muy pudiente o lo conseguía haciendo otro que sea más. Bueno, pues un pequeño homenaje también para ellos, ¿no? Por supuesto, yo siempre digo esto para los mayores.